Desde que el primer accionamiento sin engranajes para molinos, o GMD, se fabricó en 1969, ABB ha proporcionado más de 80 unidades en 21 países en 5 continentes. Hoy en día es la principal opción para muchas aplicaciones de chancado en las industrias de minería y de minerales, en donde es importante la disponibilidad, eficiencia y durabilidad. El concepto GMD es simple. Al realizar el montaje de los polos del rotor directamente en el cuerpo del molino y rodeándolo con el anillo del estator, el molino en sí llega a ser parte del motor. El torque necesario para girar el molino se transmite entre el GMD y el molino por medio del campo magnético en el entrehierro entre el estator y el rotor, dando origen a un sistema de motor que no requiere engranajes o transmisión de contacto directo. La eliminación de los engranajes no solo aumenta la eficiencia al reducir las pérdidas por fricción, sino que además reduce la cantidad de componentes críticos y su mantención relacionada debido al desgaste. Es impresionante observar el GMD. Los estatores de molinos de bolas montados en la base como estos alcanzan una altura de 15 metros. Pueden acomodar molinos de hasta 8 metros de diámetro y de un peso de alrededor de 320 toneladas. Los estatores montados en pedestal para molinos de mayor tamaño pueden alcanzar más de 20 metros. La mera longitud de estas instalaciones es notable por sí sola. Aunque quizás el aspecto más notable del GMD es que, a pesar del tamaño colosal del motor, el entrehierro entre el estator y los polos del rotor es solamente de alrededor de 17 milímetros. Esto es ingeniería de precisión en una escala realmente grande. Dicha precisión comienza en la etapa del diseño. El GMD no solo incluye el hardware de accionamiento con todos los sistemas auxiliares instalados en una sala eléctrica completamente equipada y automatizada, con el algoritmo de control de accionamiento y todos los sistemas de protección, aunque también incluye el control y supervisión del equipo hidráulico y de lubricación para los cojinetes del molino, el control del frenado mecánico del molino y la visualización de todas las partes del sistema de accionamiento. Cada elemento del GMD ha sido diseñado y construido por ABB antes de ser sometido a pruebas utilizando los estándares más altos. Y una vez que se han completado las piezas, estas se almacenan cuidadosamente y se envían a faena. El envío de un GMD es una proeza de ingeniería por sí sola. Teniendo alrededor de 12 metros de largo de extremo a extremo y casi 5 metros de ancho, cada cuarto de estator de 82 toneladas de un GMD montado en la base se envía por camión de forma separada a su destino final, en donde, una vez que se reúne con otros componentes principales, comienza la monumental tarea de reensamblaje. Los cuartos del estator son extremadamente rígidos, lo que quiere decir que durante la instalación se pueden manipular con facilidad debido a que no se doblan o curvan. El bobinado del ring motor se encuentra diseñado para una rápida instalación en las uniones del estator. Como tal, el sistema de bobinado es muy sencillo. Las barras se insertan, se les aplica soldadura antes de conectar las caperuzas y se llenan de resina. Como se puede apreciar aquí, el resultado final es un bobinado con un aspecto simple e impecable. ABB ha desarrollado un método innovador para ensamblar los polos del ring motor. Cada polo se posiciona y ajusta de forma individual para garantizar que el rotor es perfectamente redondo. Esto asegura un entrehierro uniforme en toda la circunferencia del rotor, entregando mayor confiabilidad y eficiencia a la máquina.
aun cuando el GMD desplaza un molino con un peso de alrededor de 3.000 toneladas con carga total, su diseño permite un control de precisión de velocidad y posición. Los modos de operación como creeping, marcha lenta y posicionamiento permiten que el molino se desplace a menos de una revolución por minuto sin experimentar pérdida de torque, ideal para reparación y mantención y para eliminar la necesidad de un accionamiento de posicionamiento separado. Este control de velocidad baja también permite un arranque y una detención suave, completa con un software de antioscilación para entregar un apagado suave y estable en segundos. Además, el panel de control local del molino, o MLCP, puede utilizarse para hacer girar el molino a la orientación exacta que se requiere para su mantención, como el reemplazo de las placas de revestimiento. El sistema incluso puede soportar variaciones en el suministro de energía, entregando un torque constante de principio a fin. La combinación de potencia bruta con un control preciso del sistema GMD ofrece ventajas significativas en las aplicaciones de molienda. El accionamiento sin engranajes para molinos de ABB permite la operación bidireccional, brinda protección integrada de cargas congeladas, es confiable debido a que posee piezas de desgaste mínimas y ofrece creeping, marcha lenta y posicionamiento sin accionamiento auxiliar. Elija ABB para una solución completa, desarrollada de acuerdo a las mayores especificaciones, lista para integrarse a su infraestructura existente y para que le brinde control, eficiencia y durabilidad a su proceso.